Hola a todos y bienvenidos a mi programa de Nopales en Arte, un programa de un artista preocupado por la comunidad de artistas. En cada episodio iremos juntos revelando aquellos mitos y leyendas del dibujo. En este episodio tendremos temas relacionados con la familia y grupos de apoyo para cualquier artista en su carrera. Nuestra invitada es la madre, escritora, médico y maestra de evolución humana, quien se esmeró en formar a un ser humano valioso. Bienvenida, Mara. Hola a todos, yo soy Mara, María del Amparo. Espero que todos se encuentren súper bien, o mejor que súper bien. Bienvenida, Mara. Bien, pues platícanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el arte es para todos? Creo que esta pregunta que haces, Axel Ezequiel, es medular, porque muchas veces, o comúnmente, las personas separan el arte de la vida en general, en cualquier expresión. Y es incorrecto porque el arte es la vida misma. Hacia donde tú voltees, en cualquier punto en el que tú te encuentres en el planeta, lo que encuentras es arte. Lo que escuchas en los sonidos de la naturaleza, cualquier creación es arte. Y lo que hacen ustedes, que se forman en el arte, en conectar con esa arte de la vida y darle una forma y trasladarla en una forma específica ante los ojos de otras personas, realmente es admirable, porque quiere decir que ustedes captan esa esencia de la vida, del arte, de la creación, de la vida, y la pueden trasladar para que otras personas lo disfruten. Entonces, ¿el arte es para todos? Yo creo que el arte sí es para todos si tienen ojos para encontrar el arte. Y si tienen el gusto, el anhelo, la vocación que se va sembrando y se va desarrollando paso a paso de su crecimiento para compartirlo con el mundo. Entonces, sí, cada quien desde su espacio personal crea arte. Magnífico, Mara. Realmente la sensibilidad de arte es la sensibilidad que tenemos con la vida, y esa misma sensibilidad creo que la podemos ir demostrando con nuestra relación con el arte, porque a veces esa es la puerta que nos ayuda a sensibilizarnos de forma mucho más pronta en la cultura que siempre nos está bombardeando en la sociedad de múltiples plataformas hoy en día en la sociedad. Y creo que cuando nuestra cultura pierde el arte o pierde la expresión de la vida, como lo manifiestas, es cuando empezamos a tener esas dudas si lo que estamos viendo es arte o simplemente estamos viendo una propaganda, ¿no? Si es que definitivamente al arte la han etiquetado como un beneficio material, exclusivamente como un beneficio material. Entonces, ya le pusieron precio. Claro. Y al ponerle precio, al etiquetarla de esa manera, entonces quienes deciden que se quieren dedicar al arte es porque deciden que quieren ganar dinero. Claro. Y ahí es donde entra la familia, ¿no? Cuando los padres dicen, ¿qué tanto beneficio económico vas a sacar con esa carrera? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y es donde empezamos a destrozar la conciencia del arte, el corazón de un artista se dedique al arte de la música, al arte de la pintura, al arte de la escultura, al arte
danza, visuales, gastronomía, exactamente, danza, vaya, escénicas. hasta un técnico dental tiene que crear arte con las piezas que va a proporcionarle a quien las requiera. Entonces, si alguien que comienza desde una edad temprana a manifestar su inclinación por desarrollar arte, porque capta el arte y la quiere desarrollar y compartir, comienzan a etiquetarlo con cuánto vas a ganar y a dónde vas a llegar. Lo estás convirtiendo en un mercadólogo, ¿no? Completamente. Y entonces, pues entendemos por qué tantos seres humanos se convierten en depredadores de la vida, porque no han entendido que la vida es arte. En todas las expresiones es arte. Y eso no se respeta y no se honra. Entonces, sí, definitivamente, como familia, como padres, reconocer ese entusiasmo de los hijos por honrar la vida y manifestarla con su propio estilo, su manera de manifestarla, es honorable. Y hablando por mí, ha sido una gran bendición porque tuve la dicha de poder compartir mi vida con un ser sensible. Sensible a los valores, sensible a la moral, sensible a la ética, sensible a la belleza, sensible a la existencia de cualquier criatura. Un admirador y protector natural de la vida en todo lo que esto se manifiesta como vida. Y considerar esto como una bendición para mí, pues fue irlo cultivando, apoyarlo para que cultivara estos valores humanos hacia donde los dirigiera. Y en mi caso, mi hijo los dirigió hacia el dibujo y ha hecho con el dibujo un arte maravilloso porque expresa la vida con unos trazos en lápiz y en color formidables. Reconoce todos los colores de la vida y las formas de la vida y no hay nada feo en lo que él pueda hacer. Nada feo porque todo lo embellece. Subjetivamente, ¿no? Subjetivamente, exacto. Todo lo embellece. Lo que para otros puede ser algo muy feo, él le da unos toques, unas pinceladas y unos colores que lo convierten en algo hermoso. Pero no solamente lo hace con el lápiz y los colores, lo hace en sus relaciones también. Lo hace en sus relaciones con los animales, con la vida, con el planeta, con las plantas, con todo. Entonces, comunicar el arte también está en tu estilo de vida que llevas junto como artista y podemos concluir también que esa parte la empiezas a tomar desde tu ciclo familiar porque también te ayudan a ver la sociedad con el mismo amor que la familia te demuestra a ti. Digamos que si la familia ama a Sí, un claro. artista, entonces un artista va a amar su arte. Por supuesto. Y puede ser una familia escogida, ¿verdad? A veces no siempre la familia sanguínea puede ser eso, ¿no? Pero esas familias escogidas ya suceden en una edad madura en la vida de un artista, pero si nos vamos a la edad infantil de un artista, hablas de que tuviste un hijo sensible. En esa parte, ¿crees que el dibujo le fue importante para sensibilizarse? Sí, por supuesto. Aquí yo, con lo que tú acabas de comentar, Axel Ezequiel, quiero hacer una aclaración, ¿no? Tenemos evidentemente familia y tenemos parientes. Los parientes son con los que tenemos un lazo genético y la familia es la que elegimos por empatía en nuestros sentimientos. A veces la familia es más grande que el conjunto o la comunidad de parientes. Y sí es importantísimo proteger a estos hijos del escarnio, de la burla, de la devaluación, porque son seres sensibles. Y al ser sensibles los puede hacer vulnerables a la maliciosidad verbal, emocional y mental de otras personas. Entonces, ¿cómo podemos proteger
a un artista que tenemos en casa como madre o como padre. Sí, importante. Valorándolo, honrándolo, amándolo, respetando su desarrollo y apoyando su desarrollo. Un artista le toma, dicen un médico, yo soy médico, te toma, y terapeuta, y te toma muchos años de tu vida crearte, desarrollarte. Me he pasado la mayor parte de mi vida estudiando y preparándome, sí, pero llega un momento en el que haces alguna pausa y lo aplicas. Con un artista no es así. Un artista no puede detenerse en su preparación, porque... Porque usualmente vemos a los artistas como si fueran, prácticamente así vemos las carreras, ¿no? Como si fueran huevitos, los queremos poner en una fábrica, después de esa fábrica que les pongan el certificado y de ahí mandarlos a la tienda para que los compren. Y creo que tanto a médicos como a artistas o a casi cualquier carrera, esa parte ha sido muy nociva en que las familias tienden a buscar que la carrera les va a crear la profesión en lugar de que la vida y sus decisiones de vida hagan que su profesión funcione. Preciso, preciso como lo mencionas. Eso es definitivo, porque cuando los artistas están desarrollando su arte, tienen que estar conectados con esa armonía de la vida. No con lo que van a ganar por lo que están haciendo, porque entonces ya no están creando arte. Están maquilando lo que alguien más ha hecho para reproducirlo, porque su talento artístico está bloqueado, porque están persiguiendo un bien material y no compartir lo que llevan en su corazón, lo que captan de la vida. Entonces sí es importantísimo respetar y le ponen un precio a su sensibilidad. Claro, ¿no? Por supuesto, y no es así. En realidad no debería de ser así como se maneje la sociedad humana, pero pues llevamos siglos haciéndolo. Entonces, cuando uno como padre, madre, tiene un artista en casa, esto debe tomarlo muy en cuenta para no promover el bloqueo de los hijos en su talento artístico, en sus dones humanos como artistas. No ponerle precio al hijo, eso es terrible. Y el desarrollo de este artista le toma mucho tiempo. Unos comienzan como mi hijo, que comenzó muy pequeño a manifestar quién era y a qué vino y cómo lo iba a hacer. Otros comienzan más adelante. Es importantísimo darles ese espacio, porque se van reconociendo, se están encontrando, se están formando, reformando, actualizando. Y como están conectados con esta... valioso don que es la existencia y la vida, están constantemente actualizándose, y eso quiere decir que hay que dejarlos que desarrollen, hay que darles su espacio, hay que darles importantísimo su tiempo, porque las obras de arte toman tiempo, ¿no? Claro, y además, entonces un artista creo que también va a tomarse su tiempo, supuesto, para desarrollarse. O sea, no tomas 5 años de carrera y ya eres un artista, no. Hay que estimular los valores humanos de esa persona, para que entonces pueda emerger el arte desde su corazón, desde una conciencia bien desarrollada. Y eso no es una carrera de 5 años, es un estímulo. Entonces los artistas definitivamente no se hacen solos. Sí necesitamos que tengan un complemento, tanto familiar como en este caso con lo que mencionas de los valores cultural, y los padres son el primer punto que puede ir formando esos valores. Si los padres no están ahí presentes dando esa fórmula, ¿qué otra recomendación le puedes dar? Porque no todos los artistas tienen la fortuna de tenerte a ti como lo hiciste con tu hijo. No todos los artistas tienen una familia práctica en cuanto a lo que puede ser comprender que la cultura y los valores pueden ser más importantes que la economía, que aunque todos los padres se preocupan siempre porque sus hijos tengan una forma de sobrevivir, no creo que la forma es decirles que tu pasión es lo que tiene que darte de comer, como si fuera una imposición, sino más bien enseñarte que trabajar duro es lo que puede darte el sustento para que tú puedas llevar día a día
algo de alimento tanto para tu alma, tu corazón y tu espíritu y tu cuerpo como consecuencia, después de ese trabajo duro que estás haciendo cada día. Bueno, aquí hay una palabra que yo sacaría de la ecuación que acabas de plantear, que es la palabra trabajar. Trabajar ya significa hacer algo por lo que te pagan, Claro. ¿no? Ya está implícito y por lo tanto hay que hacerlo en esta ocasión explícito, ¿no? Explicarlo. Más bien sería el esmero. Pero ¿cómo les llegamos a decir a aquellos artistas que no están trabajando en arte todavía porque se están formando o que sienten que todavía no tienen las tablas para estar trabajando en otra cosa o laborando o haciendo su especialidad en arte? ¿Cómo les hablamos a los papás que están preocupados por esos artistas o a esos artistas que están preocupados por no tener trabajo? ¿Qué formación les podemos dar como tipo? Bueno, para que haya una empatía, para que el círculo de esa familia pueda mantenerse unido, es importante que ese núcleo familiar conviva con la naturaleza. La naturaleza tiene mucho que decirnos cuando nos conectamos con ella. Nos recuerda quiénes somos y lo que somos. Entonces, si esa familia se comunica, salen de campo, salen de excursiones, salen a un retiro en la naturaleza, lejos de la ciudad, eso les ayuda mucho a tener una unión, a recordar y a reconocer. Y se escuchan, aprenden a escucharse, a reconocerse como seres humanos, más allá de las demandas sociales, sino como un núcleo de seres humanos que han nacido, que han coincidido en ser parientes y que decidieron crear una familia. Entonces, que Entonces, respeten su propia tribu. es importantísimo y la naturaleza te recuerda eso. La música bien pensada, por supuesto que ayuda a tener una estupenda conexión neuronal, porque mucha música destruye, de hecho destruye neuronas. Sí, claro, puede Entonces, ser un ambiente que llega a tu cerebro de una manera inconsciente, pero es una frecuencia que te está o generando o aniquilando más neuronas. ah, eso sí o sí es parte de mi especialidad. Entonces, es importantísimo que esta tribu, esta comunidad humana, esté en contacto con la naturaleza, se nutra con buena música, esté en contacto con más espacios de arte de otros, para que sepan cuál es la vida de otros artistas y cómo la han llevado a cabo, cómo se han relacionado, están haciendo sus exhibiciones o sus exposiciones, y los encuentras desde lo que es la base, la plataforma o la matriz del arte, que está hasta en nuestras propias comunidades indígenas. Entonces tú sentiste que tu apoyo hacia tu hijo, en tu caso, aunque tal vez no generaba los recursos en arte que lo podían mantener en su día a día, ¿de qué otra manera se le apoyó para que siguiera adelante su carrera? De esa forma, como lo estoy planteando, ¿no? Como yo sugiero a otros padres, vete con tus hijos, vete con tu hija o con tu hijo, váyanse al campo, disfruten, vayan a cascadas, hagan un ecoturismo juntos, vayan a galerías juntos, vayan a escuchar una ópera, una buena música, un buen concierto, tengan en casa música con la que puedan convivir, hagan convivios familiares que los una, que no sea la cuestión económico-material o la demanda material lo que esté siempre de por medio en una relación de parientes, que es lo que destroza las posibilidades de crear una familia. Entonces, sí, hay que estimular a los hijos y la familia tiene que estimularse con esto mismo. Si tú no te metes al mundo de tu hijo ¿O o tu de tu hija? hija, entonces no lo vas a entender. Y comúnmente los padres estamos demandando que los hijos vivan en nuestro mundo, que vean con nuestros ojos y que nos entiendan. Y siempre, bueno, hacen alusión a lo que ellos tuvieron que hacer para estar donde están. Claro. Sin embargo, y sí quiero dejar esto muy claro, si ese éxito que muchos padres se vanaglorían tener por lo que los hijos tienen que obedecer o seguirlos, fuese verdadero, la relación entre padres e hijos se basaría en una armonía, empatía, en paz, unión. Realmente será una familia. El éxito en la vida no es cuánto dinero vas a acumular. Claro, ese es El un éxito en la vida son las vicio. memorias que te vas a llevar cuando mueras, porque es lo único que te llevas. Y si tus memorias están
llenas de armonía, de buenos momentos, de grandes convivencias, de arte, de honrar, de respetar, de valorarse, de apoyar, de soportar, de dar, donar, ofrecer, crear prosperidad en lo que nos rodea y comenzando con los que tenemos a la mano, los hijos que decidimos tener. Importante. Entonces, bueno, estamos ahora sí creando el éxito. Claro. Porque el dinero lo puedes perder en un instante. Vaya, hasta la vida la puedes perder en un instante porque alguien decidió quitártela o tú te descuidaste. Pero cuando te vas, ¿qué es lo que dejas? ¿Cuáles son las memorias que dejaste? Claro. Entonces, sí, es importantísimo apoyar a estos hijos, meternos en su mundo, querer conocer cómo ven ellos la vida, cómo sienten, porque nosotros no somos ellos. Pero ellos llegaron después de nosotros. Obligarlos a que se metan en nuestro mundo, en lo personal, me parece cruel. Sí, claro, porque estamos buscando una repetición de un patrón que ya sabemos que tuvo sus fallas. Creo que todos los padres y adultos admitimos que hemos tenido nuestros aciertos y nuestros errores. El pensar que una generación más joven tiene que repetir nuestro camino es como si quisiéramos repetir los mismos patrones de error igual. Tal vez si dejamos que su propio universo se expanda con su propia personalidad y nosotros simplemente nutrimos que esa personalidad sea con valores que autentifiquen la naturaleza del planeta, como lo puede ser la vida, pues entonces estamos creando nuevas respuestas y nuevas propuestas de cómo podemos arreglar los problemas que actualmente tenemos todos como sociedad, ¿no? Porque no son problemas individuales, que los existen, todos los tenemos, pero tenemos problemas en general. Y creo que ahí el artista ayuda bastante a ir resolviendo esas incógnitas que tenemos como sociedad, porque la cultura y el arte siempre están como de la mano. Si creamos artistas que pueden dar mejores preguntas o mejores respuestas en cómo resolver eso, pues empezamos eso a verlo en su pequeña sociedad, que es lo que estamos hablando ahorita, de la tribu, de la familia. Y si la tribu y la familia, su relación fue todo el tiempo, como lo mencionas, en prepararlos para que tengan una mejor economía, pues entonces nuestra sociedad la estamos haciendo depredadora 100%. No tenemos una sociedad realmente consciente de su ecología, de su planeta, de su vida o de otra persona y por sí mismo, de ellos mismos. Fíjate que hay algo que creo que a mí me ayudó mucho con mi hijo. Siempre le di mascotas que proteger y que cuidar. Hacerse cargo de ellas, cuidar la vida de alguien más. Para que tuviera esa esencia, la valía de lo que significa la vida. Y pues eso fue desde pequeño. Cuidar las plantas. Cuidar los alimentos. Tener una alimentación saludable. Elegir lo que iba a dejar entrar por sus ojos. Y me sentaba con él a ver los programas, qué estaba viendo. Y qué es lo que él percibía de esos programas, de esas caricaturas. ¿Cuál era su razonamiento acerca de lo que había? E ir seleccionando juntos lo que le ofrecía más alegría, paz, estabilidad. Y tendía a alejarlo de los medios humanos que pudiesen corromperlo o contaminarlo de manera prolongada. Entonces, concluyo con esto, este tema, porque los padres tienden los padres a decirle a los hijos, tú tienes que ser mejor que yo, o tú tienes que ser como yo. Claro. Yo en lo personal elegiría la frase, me gustaría que fueras tan feliz como lo he sido yo, o más aún, ¿cómo puedo apoyarte para que seas feliz? Mi participación en tu vida debe ser para tu felicidad. ¿Cómo te puedo ayudar? No se trata de que nos clonemos con nuestros hijos, sino que respetemos su individualidad. Pero también para eso ocupamos, la segunda parte, ¿no? Que los padres tengan su propia individualidad, cosa que también es un caos social hoy en día, ¿no? Hoy en día realmente no se respeta la individualidad, sino se respeta la etiqueta social donde tú te quieres identificar. Sí, es cierto. Pero el solo hecho de que esos padres ya tengan un hijo artista en casa,
ya Y es empieza una a gran responder. bendición. Claro. Ahí ya definitivamente la vida, el universo, Dios, como lo quieran nombrar, les está invitando a reaccionar. Claro, Porque claro. tienen la bendición de tener por hijo, por hija, un ser humano que naturalmente ya es sensible a los valores de la vida. No, hijos o hijas, claro. Y aquí es donde nos vamos a la siguiente pregunta, que es, si ya tenemos a un artista en casa, ya identificamos, sin importar su edad, que obviamente importa si lo identificas más pequeño, aquí me gustaría hacer la pregunta que, ya que como padre o madre de familia, a quien esté escuchando y te esté escuchando, ¿a qué edad crees que es importante que esté buscando su formación si ya hay un dibujante en casa más enfocado y ahorita por la parte de dibujo, que es lo que manejo, como primera instancia en arte? ¿Es importante a esos dibujantes buscarles tutoría a una edad temprana o crees que es hasta que se desarrollen más o hasta que crean que esa va a ser su carrera? ¿Cómo tú recomendarías buscar esa parte? Desde que muestran lo que quieren desarrollar, desde ese momento hay que apoyarlos. Te lo voy a comparar de esta forma. Adelante, Cuando mi Luz. hijo o mi hija me muestran que tienen hambre, les doy de comer. Sí. Pues lo mismo es esto. En cuanto mi hijo o mi hija me muestran que quieren desarrollar el dibujo para crear arte, desde ese momento los nutro. Bueno, los nutres, que es distinto a darles de comer. A veces Los nutro. creo que muchos padres les piden algo a sus hijos. No todos los padres hacen eso, pero creo que también sucede. Y buscan la manera más rápida o más efectiva en ese momento de saciar esa hambre, pero no de nutrirlos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a la educación. Creo que la educación va muy bien con la idea de que hay educación que puede ser como la comida rápida, que te da y te quita el hambre, pero no precisamente te nutre. Y hay educación que realmente nutre tus valores. ¿Cómo podemos diferenciar a veces los padres y los artistas? Si están realmente tomando una educación en arte que los está nutriendo. Por la evolución. Lo que nutre te ayuda a evolucionar, avanzar, mejorar. No te enferma, no te colapsa, no te corrompe, no te minimiza, etcétera, etcétera. Muchas palabras que podemos utilizar. La nutrición te ayuda a evolucionar y cada vez vas a estar más saludable mentalmente, emocionalmente, físicamente. Te convierte la nutrición, te convierte en un mejor ser humano en cualquier aspecto. O sea, que te nutras mentalmente, emocionalmente, biológicamente, te convierte en un mejor ser humano. Entonces, si Esa es con la la nutrición. educación artística que estás buscando para tu hija, hijo o hijos o hijas, realmente va llevando a que se va haciendo un mejor ser humano con menos inseguridades y conociéndose más a sí mismo, es una buena idea de que está por el camino correcto, pero si lo estás viendo que se entristece, que se empobrece, que se compara con otros y que se siente que no es lo suficiente, entonces tal vez no es el camino correcto. Pero por supuesto, cuando tú le das, regresando al alimento biológico, si tú le das a tus hijos comida procesada, el cuerpo biológico no va a reconocer como una nutrición ese alimento. Se va a dar cuenta que le faltan nutrientes. Y para poder completar la fórmula, va a quitar nutrientes del cuerpo, del sistema celular, para completar la fórmula de ese, entre comillas, alimento. Pero, y eso por supuesto provoca enfermedades, por eso Claro. tenemos tanta gente enferma, ¿no? Por las comidas no nutritivas. Pero Por saciar el hambre. lo mismo es en la educación de los hijos y de las hijas. Es exactamente lo mismo. Si no les damos lo que les nutra su mente, sus emociones, sus talentos, sus dones, porque la respuesta en que están mejorando, son más felices, más empáticos, más abiertos a la vida, se expresan con más equilibrio, con más seguridad, con armonía, sus relaciones han mejorado. Si no están manifestando la respuesta de nutrición mental, de nutrición emocional, nutrición en su vocación,
Entonces, no se les está dando la preparación o nutrición que ellos necesitan. Bien, bien, Y bien. esta nutrición es muy difícil de encontrar porque muchos sectores educacionales, nutricionales, actualmente en el mundo ya están corruptos. No les importa nutrir, les importa engañar con falsa nutrición para sostener o mantener su sistema educativo o nutricional. Y realmente no ayudan a que los alumnos, a que las alumnas reciban el soporte, el apoyo nutricional que necesitan, la preparación que necesitan para poder dar al mundo lo mejor que son y lo mejor que tienen. Entonces, sí, la familia es una parte importantísima en todo este proceso porque es desde elegir en manos de quién voy a poner la educación, la preparación de mi hija y de mi hijo. Claro. Entonces, necesito seleccionar en quién confiar. Y eso es un acto de amor muy grande, porque quiere decir que me tengo que poner a investigar, meterme, repito, al mundo de mis hijos. Cómo piensan, cómo sienten, qué quieren, cómo lo quieren. Y yo prepararme, formarme, investigar. Y en esos actos de amor como padres, es seleccionar lo mejor para ellos. No lo que yo quiero, sino lo que ellos necesitan. Porque ellos se dedican a algo distinto a lo mío. Que eso puede suceder de una manera obviamente mucho más fácil cuando tenemos artistas en casa, si no hay papás o mamás artistas, o si hay papás y mamás artistas frustrados, porque también se les frustró mucho a los dibujantes en el pasado, ¿no? Porque no se pensaba que iba a ser una carrera nuevamente que los llevara al sector económico saludable para la opinión pública de lo que era la sociedad, sobre todo latinoamericana. Claro, pero es que ahí volvemos al principio. Si el origen, la raíz está frustrada, está corrupta, va a ser muy difícil que pueda crear mecanismos, puentes, enlaces para desarrollar armonía, estabilidad, paz, nutrición, evolución. Entonces sí es importante que esto se observe. Por eso comenté hace rato, cuando una familia tiene a un hijo o una hija artista, que lo considero una gran bendición, porque ese ser humano llegó a sus vidas para ayudarles a evolucionar. Perfecto con lo que hablas, Mara, porque realmente la evolución está en todos, no nada más en darle la responsabilidad a los artistas, sino también en los que estamos alrededor de los artistas. Y ahí es donde también me gustaría dar mi propia parte de que el yo haber tenido el apoyo familiar me ayudó a ser mucho más sensible a la humanidad, porque si yo hubiera sido atacado por ser artista todo el tiempo, cosa que es lo más natural en general, que te ataquen por ser artista, pues también estaría enojado con la sociedad y por obviedad mi arte demostraría ese enojo con la sociedad, que también es un reflejo de nuestro entretenimiento hoy en día, ¿no? Tenemos tantos videojuegos y tantas novelas y tantas películas y tantas series enfocadas en cómo hay que seguir viendo al humano como un ser violento y un ser depredador, y aparte verlo como si es el más violento y el más depredador y el que menos se deja, es el más exitoso en su campaña como humano, ¿no? Y es por lo mismo, porque tenemos muchos artistas enojados con la sociedad por no haberlos dejado sacar su sensibilidad hacia la vida, y tuvieron que enfocarse entonces en lo contrario, ¿no? Y aquí en formar nuevos artistas, porque vamos a tener nuevos artistas por ahí, tal vez escuchando a algún padre o alguna madre, o algún artista que tenga su hermano o su hermana por ahí más chico, más chicas, o artistas que conozcan a otro tipo de artistas que puedan tomar este tipo de caminos o estrategias que estamos hablando. Podemos concluir también que los papás son parte y los amigos son parte también de poder difundir este tipo de mensajes, no nada más dejarle el digamos que la La decisión y la responsabilidad. responsabilidad de que si tú no escuchaste la información correcta o si tú no viste la página correcta, pues ni modo, ¿no? Ya te fregaste. Y a veces creo que eso hacemos mucho. Creo que todos vemos información y nos la quedamos con nosotros, con miedo de qué va a pasar cuando difundimos esa información. Pero si tenemos una información que creemos que nos mueve y nos da bien,
y compartimos esa información y somos insistentes en compartir información buena, no nada más información mala, porque somos muy buenos para compartir información mala, pero somos muy malos para compartir información buena como sociedad. Ahí es donde también podemos tratar de ver este tipo de temas, ¿no? Si sabes de temas, si sabes de cosas que pueden ayudar a un artista o a un papá de un artista, o una mamá de un artista, un hermano de un artista, una pareja de un artista, creo que este tipo de información puede ser un buen apoyo para ello y creo que también es parte de mi misión personal en este podcast que se comparta para otros. Pero más allá de el seguir apoyando, vamos a hablar con los que ya están escuchando ahorita. Y vamos a ver si hay algunas preguntas que tengas tú, yo como artista y tú como padre, hacia mí para poder enfocar mejor la información desde los dos puntos de vista. Como madre, claro. Sí, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte y te agradezco que me des espacio. Quiero cerrar mi tema Sí, adelante. comparándolo de esta forma. Nuestros hijos son como caballos garañones. Traen todo el brío y la fuerza para desarrollarse en un campo abierto. Cuando los lazas y los quieres domesticar a base de chicotazos, golpes, etcétera, lo que haces es socavar su carácter, socavar su fuerza, forzando a su temperamento a doblegarse a la orden del chicote que está dirigido por un amo. Muchas veces el que porta el chicote es un padre, una madre, un maestro, un instructor, a quien se le ha cedido Amigos, sociedad, el etcétera. poder de traer el chicote. No importa a qué se dedique, es darle el poder de que traiga el chicote para que le dé a uno de nuestros hijos. Y los doblegamos para que Y acepten, doblegarlos. sí. Esto es algo que, por supuesto, no se debe permitir, porque es quitarle la fuerza a nuestro garañón, yegua o caballo garañón. Claro, no hay que hacer gente sumisa, hay que hacer gente responsable, que son dos cosas distintas. Por supuesto, es ayudarles a que enfoquen esa fuerza, a que desarrollen la fuerza, la patada, la corrida en su vida. Y sí, la propuesta de los padres es ayudar a los hijos para que ellos sean felices a su manera, como ellos vinieron a ser felices, a conquistar y a donar. Porque para poder donar primero tienes que conquistar. Y eso empezamos a aprenderlo en nuestro núcleo familiar. Y nuestro núcleo familiar es quien nos expone hacia la escuela, la iglesia, el círculo social, mercantil, lo que sea, que va a influir en nuestra vida. Todas las decisiones culturales que envuelven tu Exacto. propia vida. Entonces, hay que proteger a nuestros hijos de nuestros errores, cultivando el amor hacia nosotros para poder darle amor a nuestros hijos. Muchas veces no se pueden los padres entregar de una manera correcta hacia los hijos, y con correcta quiero decir amorosa. Y el amor es compasivo y considerado. Esto no sucede porque crecimos o crecieron así, sin consideración, sin compasión, sin amor. Les quitaron lo garañón. Entonces, sí es importante esto para los padres. No es fácil como madre porque uno tiene que darle su tiempo a los hijos. Hay que ser pacientes con la promulgación de el éxito de nuestros hijos. No el éxito visto por mí, sino el éxito que ellos comienzan a manifestar, que lo sienten, que lo tienen y que lo viven. Claro. Eso es importantísimo, darles su tiempo. Y el tiempo de nuestros hijos artistas no es nuestro tiempo. Así es que sí, es importante. Importantísimo observar, escuchar y llevar el paso al lado de nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse en tiempo y forma de acuerdo a sus maneras. No obligarlos a que abandonen lo que están haciendo como lo están haciendo, porque para nosotros no están teniendo el éxito que deberían de tener. Gran error, gran error.
Pues no medir el éxito con el mismo formato que también te pudo frustrar o traumar a ti, ¿no? Y que acepten esa realidad. Exacto, así. Ahora, quisiera yo establecerte unas preguntas. Adelante, adelante. Para ti como artista, ¿crees que el dibujo es importante? Bueno, el dibujo, como hablamos también un poquito antes, es una herramienta para mí como artista que destapó la realidad de cómo yo ver la vida y desarrollar esa vida y obviamente los valores que fui inculcando con mi círculo familiar y mi círculo de amistades y mi círculo de decisiones de valores culturales fueron haciendo que esa sensibilidad en dibujo fuese a llevarme a más preguntas internas que se convirtieran en acciones externas, ¿no? Y el dibujo fue para mí importante en esa parte. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo como artista, para qué me ayudó el dibujo, fue para expresarme mejor y sensibilizarme mejor. Y sí es importante, y déjame decirte que en unos cursos, cuando tenía que dibujar algo en el pizarrón, me decían los alumnos: oiga, maestra, ¿que no tiene usted un hijo artista? Sí, la verdad que sí estoy colapsada, ¿verdad? Necesito tomar clases de dibujo porque no puedo expresar todo lo que les quiero enseñar verbalmente con imágenes. Es un lenguaje más universal, ¿no? Claro. Así que, pues sí, ¿no? A tomar clases con mi hijo. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se destaca un buen dibujante? Creo que un buen dibujante se destaca porque puede expresar, número uno, lo que siente y lo que piensa en un solo formato. No, no separado, sino en un solo formato. ¿A qué voy? Un buen dibujante, si nada más expresa lo que ve, es como expresar una fotografía de lo que está sucediendo, pero no está expresando lo que está pensando y lo que está sintiendo. Entonces, un buen dibujante tiene que ser capaz de expresar lo que está sintiendo y lo que está pensando en un solo formato. Para mí eso es un buen dibujante. Tengo otra pregunta. Adelante. ¿Los artistas se hacen solos? Solos no, creo que ya vimos que tenemos que apoyarnos de un camino de familia o de parientes o de amigos. Siempre necesitamos estar en constante evolución los artistas. Y solos no se pueden crear, ¿no? No podemos meter a un artista en un cuarto perfecto y esperar que se va a hacer un buen artista por eso, porque se va a hacer completamente lo contrario. Se desliga de la sociedad y al desligarse de la sociedad, de las necesidades de su ecología y de las necesidades que pueda tener, llámese espirituales, energéticas o de conciencia, pues simplemente no va a desarrollar la evolución que ocupa el artista hacer, ¿no? Entonces, no, no se puede crear solo. Creo que no hay una fórmula perfecta más allá de buscar evolución constante. Y la evolución constante empieza con interacción. Entonces, no, solos no podrían hacerse. Sí, así lo creo yo también. Cuando me comentaste de la entrevista, formulé una serie de preguntas. Espero todavía tener un espacio para hacerte dos, tres preguntas más. Pues tenemos poquito tiempo, pero sí, adelante, nos quedan 10 minutitos. Ok, Bueno, un poquito entonces, menos. esta pregunta prácticamente la tenía ya formulada y te la devuelvo. Es, ¿el apoyo de la familia es importante para quien desarrolla arte? Tú como artista, ahora responde la pregunta y hablé yo como madre. Yo, pues, insisto, ¿no? Como artista, sin el apoyo de la familia, ya sea por decisión o por parientes, no hubiera tenido la decisión de seguir formando mi sensibilidad para mejorar la sociedad en la que vivo. Si mi familia, que es mi primera sociedad, no funciona, pues entonces, ¿cómo me hago sensibles para el resto de la sociedad? Simplemente no tiene sentido. Me puedo enojar con ella y demostrar eso con mi arte, pero no estoy mejorando la comunicación, simplemente estoy empeorando la comunicación que hay socialmente. Entonces sí creo que como artista sí hay que buscar una familia, cual sea que quieras buscar, que mejore tu sensibilidad hacia la sociedad que te rodea.
Y si es entre los parientes, qué mejor, ¿verdad? Y si es entre los mejores, pues es los parientes, ¿no? Porque siempre los vas a tener cerca, sobre todo al inicio de tu vida, no es como que de niño te ven más y emancipas y dices, me separo, ¿no? Entonces, Bueno, hay quienes sí lo hacen, ¿no? Se bueno, sí. alejan de los parientes porque encontraron una familia. Pero puede que muy de chiquito es más difícil, ¿no? Me hablo a los artistas muy jóvenes, ¿no? Y creo que ese no es el camino. El camino es que realmente los parientes, que son los adultos, empiecen a tomar la responsabilidad de hacer más sensibles a sus hijos, a sus hijas o a sus artistas en casa, no enfocándolos nuevamente a un sector de depravación. Entonces, ese sería tu consejo, porque la otra pregunta es, ¿qué debe saber un padre o una madre si tiene un artista en casa? Pues yo creo que ahí es lo que comentabas, como tu carrera de médico, ¿no? Que es una carrera que se va tomando sus años, es un proceso. Creo que si queremos tener a alguien que sea exitoso en lo que hace, primero tenemos que enfocar que su pasión y su responsabilidad estén en un mismo lugar. Y su pasión y su responsabilidad son dos cosas que no se van a hacer nada más buscándole una escuela o una universidad o clases de sábados, ¿no? Creo que realmente si queremos que su pasión y su responsabilidad crezca, es que queremos hacer que sea parte de su forma de vida y se sienta feliz en esa forma de vida. Entonces, si eso lo podemos hacer desde pequeños con nuestros artistas en casa, pues es una forma excelente de saber que estás haciendo un buen artista y un buen ser humano. Me quedan dos preguntas. Adelante, adelante. Tú ya eres un artista muy formado y mucho de lo que tú eres, sé que lo has logrado por tu propio esmero, por tu propia voluntad, has crecido por ti mismo. ¿Vale la pena invertir en una universidad para arte? Una universidad para arte, creo que hablamos lo mismo con la nutrición y la comida en cuanto a lo que viene siendo educación. Creo que buena universidad es aquella que se preparó para preparar. Y no creo que haya universidades hoy en día que se preparen para preparar. Creo que hay universidades que tienen sistemas en las cuales pueden darte una carrera y un certificado y un plan educativo para llevarte a ese certificado. Pero eso es distinto a ver hoy en día universidades que estén preparadas, porque no nada más depende de la universidad, sino de todo el conjunto de piezas que crea una universidad. Y entonces estamos hablando de una sociedad completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces me estás diciendo que en estas universidades que ya existen, Ajá. los seres humanos que participan ahí, muchos de ellos han perdido su individualidad. Están frustrados y si están frustrados, hacemos el mismo círculo de los padres frustrados. Entonces, si tuviéramos una universidad con gente no frustrada, con gente que realmente se siente que está en el lugar correcto y está haciendo lo que más le apasiona en su vida, y aparte es maestra en lo que está enseñando o maestro en lo que está enseñando, es realmente un diálogo exitoso en eso. Y aparte, como digo, le apasiona la parte de enseñar y de crear nuevos futuros en ese tipo de campo de trabajo, pues sí, sería una excelente universidad, pero es muy difícil encontrar esas universidades y creo que ahí es por lo que se está enfocando la educación hoy en día más en buscar tutorías personales y tutorías mucho más enfocadas a lo que ocupas tú como persona a tener un campo tan general, porque eso ya no está funcionando ni creo que vaya a funcionar en el futuro. Entonces, los que están creando destrucción en cualquiera de sus expresiones en la vida que Es un formato de manifiesta destruir. personas que estén frustradas, ¿no? Entonces, siempre, siempre donde va a haber personas frustradas, vas a ser más personas frustradas. Y ahí es donde necesitamos poner atención en esos sistemas educativos, que no haya más personas frustradas, o molestas, o enojadas con la sociedad. Bien. Y mi última pregunta, que más bien sería, ¿qué les sugerirías tú? ¿Qué tips les darías tú a los aspirantes para ser artistas, a los padres, para tomar una carrera de dibujo? Bien, yo le diría a los padres que están por ver si van a tomar una opción educacional para sus artistas en casa o para los artistas en casa que están buscando una opción de si quieren o no quieren estudiar esto. Número uno, hay que tomar distintas opciones, informarse bien
Y sobre todo platicar con quien va a dar la clase. Eso es lo más importante. Nunca tomamos en cuenta quién va a dar la clase. Platicamos con el director, o platicamos con el dueño de la escuela, o platicamos con el entrevistador de la escuela, pero no platicamos con quién va a dar la clase. Claro. Creo que eso sería muy importante como inicio para saber si quien va a dar la clase es la persona correcta para esa clase. Y ahí sería una buena plática en cuanto a ver qué institutos permiten que platiques con los maestros y las maestras que van a dar la clase. Creo que en muchas escuelas ya vemos que sucede eso pues en el sistema de lo que viene siendo el kindergarten o el jardín de niños. O vemos que también sucede eso con escuelas en niños más pequeños, en otros países y tal vez en México también. Pero para los adultos, que es donde está la cosa un poquito más delicada, porque eso es lo que ya los va a formar para toda su vida, ni tocamos el tema al respecto. Entonces, ¿por qué si te preocupas quién va a tocar la educación de tu hijo desde muy pequeño, pero quién va a terminar de dar la formación, la última estocada de lo que se va a dedicar toda su vida, no te interesa quién está dando clases? No será porque creen que ya hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y en realidad la influencia continúa, ¿sí? Entonces, elegir en manos de quién voy a colocar a mi Sí. hijo, a mi hija, siempre, siempre es importante. Sí, porque tienes que medir sus valores, ¿no? Claro. Bien, a mí, bueno, estas son las preguntas que creo para mí eran más importantes porque te has manifestado, has expresado tus puntos de vista en la entrevista que tú me hiciste. Bueno, nos Pero entrevistamos mutuamente. sí. Pero sí, creo que hay una que todavía tengo en el aire. ¿Cómo se destaca un buen dibujante? Bueno, sí, sí la habíamos comentado, pero un buen dibujante se va a destacar porque es feliz haciéndolo, ¿no? Esa es la manera más fácil de resumirlo. Si no es feliz haciéndolo, si está frustrado haciendo las cosas que está haciendo, si está frustrado trabajando donde está trabajando, pues, híjole, no creo que esté en la carrera correcta, ¿no? Y eso va para cualquier carrera. Si lo que estás haciendo te cuesta trabajo, que ahí nos vamos con la palabra de trabajo, pues no estás en el lugar correcto. Que no te cueste trabajo lo que estés haciendo, que te guste lo que estés haciendo, que disfrutes lo que te cuesta el reto de hacerlo, porque los retos son algo que necesitas tener. Y si los retos te cuestan trabajo, entonces no estás en la carrera correcta. Sí, claro, sin retos no tendríamos tecnologías y tantos avances, ¿no? Hay quienes tomaron el reto y lo sacaron adelante. Sí, de acuerdísimo. Bien. Bien, pues muchísimas gracias Mara por estar aquí en el programa. Les recuerdo a todos, no palen en arte. ¿Algún consejo último que nos quieras dar, Mara, antes de despedirnos? Pues precisamente como lo dice tu podcast, no pales el arte. Bien, Está pues genial, está muchas genial. gracias. Pues sigan con su creatividad todos. Recuerden que hay muchas más cosas que descubrir de ustedes mismos antes que de los demás. Y nos vemos en el próximo episodio, lunes a las 8 de la noche en Axel Studio. Sean felices. Bye bye.